Bienvenidos a un segundo entrenamiento para desarrollar la telepatía. Bien, bueno, vamos a trabajar con alguien, vamos a pedirle a un amigo, a un compañero, a una compañera, a una amiga que nos ayude en estos entrenamientos. Ya sabemos que bueno, la telepatía es la capacidad de pasar información, mensajes e incluso imágenes entre dos o varias personas. Entonces vamos a hacer primero el ejercicio con alguien y luego vamos a trabajar incluso con otra persona. Vamos a ir sumando personas para desarrollar la capacidad. Por lo tanto, esta vez vamos a trabajar con imágenes. Vamos a pedirle a mi amiga, voy a poner a mi amiga, que busque una imagen en internet. Una imagen que va a instalar y va a tener fija mientras realizamos el trabajo. Es interesante, bueno, que hagáis este ejercicio cada una en vuestra casa, cada uno en vuestra casa, porque de lo que se trata es que la información, bueno, pues aprovechando momentos en los que nos encontramos que tenemos que estar un poquito más en casa, tengamos esa información que nos va a trasladar esa persona a través de la mente. Tenemos en cuenta que tenemos que acordar una hora. Primero yo a mi amiga, voy a hablar en primera persona para que vayáis tomando nota. Yo a mi amiga le voy a decir que vamos a quedar, por ejemplo, a las 6 de la tarde del día de hoy, pero tengo que hablar con ella para que veamos si nuestra hora es la misma. Es muy importante porque si no es la misma, tenemos que, bueno, pues poner el mismo horario, poner el mismo, incluso los mismos segundos, para que no haya ningún tipo de confusión y ambas empecemos con el ejercicio al mismo tiempo. Bueno, vamos a trabajar. Ya sabéis que hay una persona que recibe y otra persona que va a dar la información. Para la persona que da la información, en este caso mi amiga, pues se va a sentar tranquilamente, va a ponerse cómoda y va a situar primero la imagen en la pantalla. Una imagen de un paisaje. Vamos a pedir que los primeros entrenamientos, bueno, pues no sean paisajes muy complicados. No vamos a poner paisajes de muchos árboles, con agua, con pájaros. Quizás paisajes que se relacionen más a sitios que bueno, pues que existen. Sitios, por ejemplo, una imagen de París, de la Torre Eiffel, ya podría ayudarnos bastante porque además nos puede dar muchos datos. A continuación, bueno, pues yo me voy a sentar y voy a situarme delante de una pared, una superficie plana, que no tenga ningún cuadro, ninguna decoración, ningún motivo que me pueda distraer. Voy a mirar la hora y en el momento que sean esas 6 de la tarde que hemos acordado, voy a mirar la pared. Voy a coger aire por la nariz, voy a soltar por la nariz y mientras mi amiga, que ya tiene en la pantalla la imagen de la Torre Eiffel, va a ir cogiendo aire por la nariz, soltando por la nariz, mientras visualiza esa imagen, porque le vamos a pedir que vaya viendo a las 6, vaya mirando cada detalle de esa imagen. Es muy importante que la persona que nos ayude en el ejercicio no se despiste, que esté mirando esa imagen, puesto que si está recepcionando otra imagen, podría enviarme otros datos. Mientras que yo estoy mirando la pared, estoy a disposición. Es muy importante que sepáis que hay que estar a disposición siempre de los entrenamientos de las capacidades psíquicas, voy a estar a disposición de esa información. Con los ojos abiertos, visualizando, voy a empezar a mirar y voy a dejar entrar todas las imágenes posibles que incluso se puedan proyectar en la pared. Yo ahora mismo estoy mirando la pared, estoy realizando el ejercicio y estoy viendo, por ejemplo, líneas.
En ese momento, claro, yo sé el ejemplo que estoy poniendo, pero esas líneas, bueno, pues voy a tenerlas en cuenta en el caso que yo estuviera haciendo el ejercicio con una persona. Bien, cuando mi amiga, la persona que está enviando la información con la mente, ha descrito con detalle cada punto, se ha fijado en las líneas, en el paisaje, en los pequeños detalles, va a cerrar los ojos lentamente. Cuando pase aproximadamente unos 40 segundos, yo que estoy recibiendo el mensaje, voy a cerrar los ojos. Tenemos en cuenta siempre las recomendaciones de telepatía, que no estemos más de un minuto o que no lleguemos al minuto para que no entremos en imaginación. Mientras cierro los ojos, bueno, pues voy a seguir respirando, cogiendo aire por la nariz, soltando por la nariz, y mi amiga estará en su casa, delante de la pantalla, no se puede mover de delante de la pantalla, cogiendo aire por la nariz y soltando por la nariz, pero sigue teniendo esa imagen que estaba en la pantalla instalada en la mente. Daros cuenta que el mirar una imagen y describirla y detallarla, lo que nos ayuda es a tener imágenes, recepcionar bien las imágenes y captar, ¿no?, la memoria fotográfica, que se llama memoria fotográfica. Por lo tanto, esa persona, mi amiga, va a tener la imagen en la mente y va a seguir cogiendo aire por la nariz y soltando por la nariz. Vamos a llegar al entrenamiento. Este entrenamiento debería durar un minuto, quitando, bueno, pues la preparación de dónde me voy a colocar, hablar con la persona, que la persona elija la imagen. Ese tiempo lo vamos a restar, evidentemente. El entrenamiento en estado puro va a durar en total un minuto, donde, bueno, nos podemos poner un despertador, un temporizador, el móvil, la alarma del móvil, para avisarnos que el tiempo ha pasado. En ese mismo momento yo estaba mirando la pared y he cerrado los ojos, ¿verdad? En la segunda parte. Voy a abrir los ojos cuando suene el tiempo y voy a escribir, pues, los datos que me han llegado. Recordad, por muy absurdos que parezcan, no os cuestionéis que si un paisaje tiene que tener árboles, casas, montañas, no intentéis, entre comillas, de adivinar, porque el trabajo del psíquico no es adivinar, sino trabajar con la realidad, trabajar con la mente, trabajar con la capacidad cerebral. Luego, yo llamaría a mi amiga y le daría la información. Le pediría que me enviara la imagen a través de correo electrónico o por WhatsApp, para que yo analizara la situación. ¿Qué puede pasar? Bien, bueno, pues que en ese momento esas rayas que he visto en la pared mientras comentaba el ejercicio puedan ser alguna línea de la Torre Eiffel o alguna cuerda de sujeción en algún momento dado que pueda haber. Si con los ojos cerrados de repente he visto un mar, pero se relacionaba más, o sea, destacaba más la imagen, la parte de la arena que además he visto que era muy marrón, tengo que ver si en esa imagen que mi amiga me ha enviado hay imágenes alrededor que predomine ese color. Ya sabéis, si habéis dado la formación de telepatía, la de nivel, el nivel medio, el más sencillo, ¿no?, donde nos podemos iniciar, ya sabéis que, bueno, no es decir he visto la Torre Eiffel, que llegará un momento en el que sí la vais a ver porque os ha llegado bien la información, sino qué estoy viendo, qué información me está enviando mi amiga y cómo soy capaz de concentrarme en recibir esa información. Muy importante. La telepatía, si estáis en un momento disperso, si trabajáis con ella, vais a obtener menos resultado que si estoy en un momento en el que estoy concentrado. Si yo, una mañana de un fin de semana que estoy descansando, entreno la telepatía, previo, a lo mejor, previa técnica de relajación,
voy a contactar mejor con los mensajes. Bien, pues este sería un ejercicio. Ahora bien, vamos a cambiar. Yo le voy a decir a mi amiga que ahora voy a ser yo quien envío esa información a través de la mente y que ella va a recibir. Es una manera de invitar a la persona a que interactúe, porque cuando hay un grupo de personas, se ha comprobado que si el grupo de personas empatiza, hay mayor comunicación telepática. Sin embargo, si las personas no se conocen, el ejercicio es más complicado de que salga. Entonces, estamos uniendo la empatización, el sentir, el decir, bueno, yo voy a trabajar esta técnica con un amigo, voy a empatizar, voy a confiar, la confianza, y voy a enviar esos mensajes. ¿Qué va a suceder en el momento que yo confío? Mi subconsciente está diciendo confío. Pues va a haber una conexión entre las personas y va a haber muy buenos resultados. Ahora vamos a trabajar en grupo. Bueno, vamos a incluir más personas, más divertido, y además vamos a ver que las técnicas tenemos que seguir avanzando, incluyendo situaciones. Vamos a ponerlo un poquito más complicado. Vamos a trabajar con dos personas que me van a enviar una información, yo voy a recibir y luego, bueno, pues vamos a compartir y vamos a cambiar también. Cada persona va a tener un objetivo, una información. Una de las personas va a elegir un objeto. Un objeto que esconderá para que yo, que soy la persona que recibo la información con la mente, no lo vea. Pero el objeto lo va a llevar encima. O bien en un bolsillo o en una bolsa envuelto con algo que no detectemos ni veamos la forma, el peso, nada. Y la segunda persona va a escribir una palabra. Una palabra en un folio en blanco, si es posible, para que no desvíe, bueno, pues lo que es la concentración, ¿no? Que no se nos desvíe, a quizás algún motivo que lleve el folio. Una palabra, bueno, pues que tenga que ver, incluso si queréis, con una emoción. Si no puedo reunirme con ellas, voy a hacer lo mismo que el entrenamiento anterior. Voy a quedar a una hora. Vamos a programar nuestros relojes y si puedo quedar con ellas, pues una persona, como os he dicho, llevaría el objeto y otra persona ya tendría el folio escrito. Le da la vuelta. A continuación, vamos a concentrarnos los tres. Vamos a cerrar los ojos, cogiendo aire por la nariz y soltando por la nariz. Y voy a visualizar cómo de mi mente yo soy la persona que recibe la información. De mi mente va a salir dos hilos que se va a unir con las mentes de mis compañeros que me van a enviar la información. Si mis compañeros están en otro lugar, voy a visualizar el sitio donde están y voy a visualizar que el hilo de mi mente se dirige hacia la mente de uno de mis compañeros y otro hilo se dirige hacia la mente de otro de mis compañeros. Y mientras los tres cogemos aire por la nariz y soltamos por la nariz, mientras que sentimos que esos hilos se van uniendo, ellos están a disposición de recoger ese hilo, y mientras se realiza la técnica que hemos empezado a la misma hora, cada uno de ellos va a situar en su mente el objeto que ha elegido y la palabra que ha escrito. Cogiendo aire por la nariz, soltando por la nariz, vamos a dejar aproximadamente pues unos 15 segundos para que las personas se sintonicen con la forma del objeto que está creando y la palabra. Es muy importante que la persona que nos está
diciendo qué es, más que decir con la mente, con palabra, represente el objeto o incluso vea el objeto que va a tener consigo. Aunque no esté con nosotros, lo va a tener consigo, porque va a captar la vibración del objeto. La persona que ha escrito la palabra va a estar constantemente repitiendo la palabra con la mente, sin pensar que tengo que enviar la palabra. Mis compañeros no tienen que obsesionarse por enviar la proyección del objeto ni la palabra. Simplemente tienen que repetirlo como si se tratase de un mantra. Mientras que son conscientes de que yo les estoy enviando esa línea de energía de frente a frente. Más o menos cuando pasen unos 30-40 segundos, yo voy a ir abriendo los ojos, puesto que a través de esa línea, mientras que enviaba esa línea, he ido viendo imágenes y recepcionando imágenes. He ido sintiendo. E incluso esa transmisión telepática se puede convertir también en una empatización corporal. A lo mejor estoy recibiendo una información en el cuerpo que tiene que ver con ese objeto o incluso con esa palabra. ¿Por qué no? ¿Por qué no comentar luego la valoración del ejercicio si he sentido felicidad, calor, que a lo mejor es una emoción lo que ha escrito el compañero? Sin obligarme a ver nada, es muy importante que en este ejercicio la persona que recibe la información mayormente se esté centrando en enviar esa línea de unión entre mentes, puesto que esa línea le va a servir como de carretera donde va a ir esa información que el compañero del objeto está enviando y que el compañero que ha escrito la palabra está enviando. Es un dato curioso analizar, os invito a que lo hagáis, puesto que vais a ver que cuantas más personas seamos, el pensamiento o el mensaje, el objeto, el paisaje, es mucho más sencillo de enviar. De hecho, nos ha pasado de estar a lo mejor en casa y sentir cómo un grupo de personas que están reunidas os está enviando un mensaje, os resuena quizás llamar por teléfono pues a un grupo de personas que están en ese momento juntos. Es muy importante la telepatía porque nos encontramos que gracias a la técnica de la telepatía podemos intercambiar mensajes mentales que proyectan luego el sistema en el que vivimos. Si constantemente estamos proyectando situaciones de pena, de angustia, de agobio, evidentemente esas situaciones las está recibiendo otras personas. Aunque yo no esté pensando en nadie, es un pensamiento global. Entonces yo voy a recibir todo lo que se genera en el ambiente. Si yo trabajo la telepatía y la tengo desarrollada, voy a entender que muchos de los pensamientos que recibo en relación al entorno tienen relación con grupos de personas que están pensando en ese momento esa situación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es transformar ese pensamiento en estados positivos para contribuir a las mentes humanas y poder ayudarnos entre todos a que la telepatía, bueno, pues sea una herramienta más que tenemos el ser humano para trabajar toda la materialización y todos los estados en nuestro beneficio, en el beneficio de todos y en nuestro propio beneficio. En resumen, el primer ejercicio me va a llevar a ver un paisaje, una imagen de un lugar que un amigo me está enviando a través de una visión que recepciona porque está mirando una pantalla, luego va a cerrar los ojos y yo voy a estar en el mismo estado del tiempo terrenal, medido por el reloj, y voy a recibir la información primero mirando a esa pantalla que estamos eligiendo como pared y luego cerrando los ojos. Y a continuación trabajaremos con dos compañeros, uno de ellos que elegirá un objeto, otro de ellos que escribirá una palabra. El compañero del objeto, cuando cierre los ojos, visualizará el objeto con todo detalle y el compañero de la palabra visualizará la palabra, escribiendo la palabra en la mente y sintiendo la sensación
puesto que si es una emoción puede transmitirla a través de sensaciones. Yo, que soy la persona que recibe, estoy enviando un hilo de conexión a las mentes para que trabaje con dos personas, recibiendo constantemente una información que cuando abra los ojos, llegado el tiempo estimado, que es aproximadamente, bueno, pues casi un minuto, ¿no? En suma sería casi un minuto, porque hemos hablado de 15 segundos más, unos segundos más, voy a apuntar lo que he visto y no voy a apuntar diciendo tú me has dicho esto y tú me has dicho lo otro, sino voy a apuntar todo lo que me ha llegado, porque seguramente me llegue descolocado. Me llegue de manera descolocada una información que luego vamos a colocar entre los tres sacando esas conclusiones cuando vea el objeto y veamos la palabra. Os invito a que vayáis cambiando, que vayáis rotando, porque es muy interesante que todos paséis por el entrenamiento. ¿Cuántas veces puedo entrenar? Bueno, pues podéis entrenar todos los días. Podéis entrenar siempre y cuando, bueno, pues estéis relajados, estéis tranquilos y, bueno, centrados. Sobre todo centrados, porque la telepatía es un trabajo de estar, es una técnica que requiere un trabajo de estar centrados. Y si podéis poneros horarios de entrenamiento, mucho mejor. Bueno, pues espero que realicéis estos ejercicios con compañeros, con amigos, con parejas, incluso que podéis invitar en un momento dado a que interactúen vuestros padres, que puede ser también muy divertido. Y nos vemos y escuchamos en el próximo entrenamiento, que será con aulas virtuales. Gracias.